chicos, bienvenidos a Cine y Series 21, otra vez acá, como todas las semanas, desde el canal Orbe 21, desde nuestra casa, pero como estas últimas semanas, estos últimos meses, los recibo nuevamente acá, en mi casa, en esta suerte de home office de Cine y Series 21, en el marco de esta situación que estamos viviendo a nivel mundial, pero queremos seguir compartiendo, queremos seguir más que nunca charlando, dialogando, ustedes de allá, nosotros de acá, en este encuentro semanal, dialogando acerca de lo que nos apasiona, que es el lenguaje cinematográfico, el lenguaje audiovisual. Así que, como todas las semanas, también les digo, vengan, los invito a que pasen, se acomoden, se distiendan y que vean lo que tenemos preparado para el día de hoy. Y hoy, en este programa, ustedes saben que tenemos nombres propios. Tenemos nombres propios de aquellas personas, personajes, seres que de alguna manera le dan vida a esto del lenguaje audiovisual, que le dan forma y que nosotros queremos, amigos desde este programa. En su momento hablamos de Hitchcock, hablamos de Áñez Varda, por ejemplo, hablamos de Francis Ford Coppola, hablamos de Scorsese. Hoy hay un nombre propio. ¿Por qué? Porque una persona, un hombre, es sinónimo de cine. Un nombre y un hombre es sinónimo de cine y ha cumplido hace muy poco 90 años de vida. ¿De quién estamos hablando? De esta persona. Sí, los 90 años de Clint Eastwood. Clint Eastwood, un hombre que, a ver, más allá de ser una cara clásica, un animal de lente, como decimos, ¿no? Un tipo que sabe y supo siempre pararse frente a la cámara, una cosa de las más difíciles de lograr para un actor, entender su perfil, aprovechar al máximo sus facciones, sus movimientos, o sea, solamente tenía que levantar una ceja, mirar fijo, saber cómo pararse, tres cuartos perfil, de frente, saber cómo moverse, todo eso es un arte. Lo tenía John Wayne, lo tenía en otra línea James Stewart, ni que hablar de Cary Grant, y lo sigue teniendo porque sigue actuando al día de hoy el señor Clint Eastwood, que acaba de cumplir muy jóvenes 90 años. Un tipo, les digo, imprescindible para entender lo que es la historia de Hollywood, porque estamos hablando de una actividad casi permanente desde la década del 60 en adelante. Clint Eastwood no solo es el hombre que revisionó y le puso cara a la generación posterior a John Wayne, aunque fue coetáneo de él en un montón de aspectos, respecto del concepto del western. Particularmente es el hombre que le puso cara al western revisionista, pero a diferencia de todos los demás que acabamos de mencionar, es un tipo que se metió en la producción de sus películas y que muy temprano, ahí apenas 40 años, ya comenzó, aparte de ser un actor consagrado, a filmar, a dirigir. Bueno, algo de eso, porque es mucho y daría para muchos programas, es lo que vamos a compartir hoy en este Cine y Series 21 especial 90 años de Clint Eastwood. Vamos a un momento de su carrera, allá por el año 1992, cuando finalmente llegaba a sus manos un Oscar como mejor película por Los Imperdonables. Él era productor, también fue director y actor de esa película, y en el momento en el cual Jack Nicholson, que venía de ganar varios Oscars, cerraba así un momento muy fuerte en Hollywood y abría la década del 90, se presentaba en el escenario y bueno, veamos ese momento con un Clint Eastwood de apenas 60 años recibiendo su Oscar como productor por, ¿qué?
por Los Imperdonables, esa gran película junto a Morgan Freeman y Gene Hackman. Jack. Well, it has been a long night, so let's cut past the chase to the outcome. For Best Picture, the nominees are The Crying Game, Stephen Woolley, producer. A Few Good Men, David Brown, Rob Reiner, Andrew Scheinman, producers. Howard's End, Ismail Merchant, producer. Scent of a Woman, Martin Brest, producer. Unforgiven, Clint Eastwood, producer. And the Oscar for the Best Picture of 1992 goes to Clint Eastwood. Thank you. So this is just a wonderful one because this goes to just about everybody I can think of, and I want to thank the total crew. I want to thank Joe Himes and Marco Barla and everybody who nurtured this film, the whole marketing department at Warner Brothers. In the year of the woman, the greatest woman on the planet is here tonight. That's my mother, Ruth. I want to thank Bob Daly and Terry Semel, the whole executive strata over there. We lost at Warner Brothers lost a great friend, Steve Ross, this year. Steve did get to see this picture, and he predicted this outcome. So I'll dedicate this to Steve Ross. Thank you. Y si estamos hablando de Westerns y de Clint Eastwood como director, fueron muchísimas las películas y muy diferentes. Podemos hablar de películas, si se quiere, como Río Místico, donde hay una introspección respecto de el lugar de la mujer en una sociedad muy particular, en lo que es una trilogía diferentes de amigos, un tríptico de amigos muy diferentes, con Kevin Bacon, con Tim Robbins, con Sean Penn, tipos que se criaron juntos, una suerte de pecado de infancia, más que pecado, una situación de vejación ligada al pecado en la infancia y cómo eso de alguna manera marca las vidas de estos tres hombres y las mujeres respecto a estos tres hombres. Es una película complicadísima. Tenemos otra película como Medianoche en el Jardín del Bien y del Mal, una película profunda que trabaja el tema de las miradas frente a un hecho particular, cómo se puede ese hecho ver desde diferentes puntos de vista y el acceso a la verdad. Todo eso contado desde un thriller, al igual que con Río Místico, o, si se quiere, una película acerca de un ladrón veterano y la relación, siempre el tema de la relación padre-hijo está muy presente en las películas de Clint Eastwood, un tipo que se reconoce en sus películas como mal padre, de hecho, y lo ha dicho públicamente, y bueno, Poder Absoluto, una película realmente que a mí es de las que más me gustan de Clint Eastwood por cómo está trabajado el tema del policial. Es una película muy muy linda con un Gene Hackman también muy poderoso en pantalla. Pero bueno, obviamente si uno tiene que tomar las obras maestras parten de Los Imperdonables. Pero hay una película en sus inicios como director, un joven Clint Eastwood con 45 años,
que allá a mediados de la década del 70 se llama El fugitivo Josie Wales, The Outlaw Josie Wales. Ahí pueden ver algunas imágenes donde de alguna manera empieza a trabajar y a cosechar esto que él, ahora lo vamos a ver en el próximo bloque, había empezado a transitar en la década del 60 junto a Sergio Leone, que es el western revisionista. Esta idea del western crepuscular, ¿no? Un western que de alguna manera pone en tela de juicio la historia de los Estados Unidos, que pone en tela de juicio el tema del racismo en los Estados Unidos, todos esos elementos contados en una historia también de un hombre que en última instancia lo que quiere es salir adelante, sobrevivir en esa sociedad, y una sociedad marcada por la guerra de secesión, ¿no? Más allá de lo que se consiguió a partir de la guerra de secesión, cómo se cierra eso, las heridas que quedan abiertas, el racismo, más allá de la abolición de la esclavitud, bueno, todo eso muy presente en un western moderno que les digo que como antecedente, más allá de que son casi 20 años antes que Los Imperdonables, es realmente muy muy poderosa esta película. Se las recomiendo ver, The Outlaw Josie Wales. No es tan conocida, está considerada una de las mejores películas de Clint Eastwood, y está bien que así sea, porque realmente es una vuelta de tuerca increíble para la época respecto de los westerns de avanzada. Es hasta, les diría, una mirada progresista respecto de lo que eran las películas de cowboys, como les decíamos cuando éramos chicos, a estas películas que presentaban al oeste de los Estados Unidos como una alternativa a colonizar, y también como una de las historias, el oeste y el sur de los Estados Unidos, historias que se encontraban en el marco de la posguerra de secesión. Bueno, todo eso está muy presente y muy bien contado en The Outlaw Josie Wales. He's an army of one. Clint Eastwood is the outlaw Josie Wales.